ponencia y si da tiempo y tenemos internet, a lo mejor podemos ver una capsulita vía YouTube. Tú me dirás, Iván, si se puede, ¿sale? Pero titulé Documentales de Arte, una selección personal. A mí me tocó crecer en una época en la que las televisiones usaban bulbos, se conectaban a unas gigantescas antenas aéreas instaladas en las azoteas de las casas o de los edificios, tenían enormes y pesados cinescopios, no existía el control remoto y la imagen se veía en pantallas curvadas que emitían luz en blanco y negro. Eran aparatos que se habían convertido en utensilios de entretenimiento de uso cotidiano, que iban adquiriendo un creciente protagonismo en los hogares de múltiples partes del mundo, desplazando en muchos casos al radio como principal medio de comunicación. La oferta mexicana que se transmitía por esos años a través de la televisión era exigua, adocenada y básicamente resultaba lamentable y deleznable. Había apenas unos cuantos canales al aire. Si no mal recuerdo, en un inicio eran solo el 2, el 4 y el 5. Todos ellos se agrupaban en el antecedente de la actual Televisa, en un consorcio que se llamó Telesistema Mexicano, surgido en 1955. La producción nacional solía transmitir programas de muy baja calidad, cuyos contenidos estaban diseñados para distraer a la gente con frivolidades, trivialidades y chabacanerías que lindaban en algo menos que la mediocridad. Nos llegaban además series importadas desde Norteamérica, algunas más, no muchas, venían de Europa y otras pocas provenían del Japón. La mayoría eran comedias, series de aventuras, tramas policíacas o caricaturas diversas. Y claro está, Chabelo era ya desde entonces el amigo de todos los niños de México. El panorama para la sociedad mexicana en términos de televisión era bastante desolador y desalentador. Hasta donde recuerdo, no se pasaban documentales sobre arte de ningún tipo. Abundaban, eso sí, los comerciales, los cuales han sido el sello dominante de nuestra televisión a lo largo de los años, y gracias a los cuales este negocio, como bien sabemos, se volvió sumamente lucrativo para los permisionarios que ostentan las licencias que el Estado mexicano les ha otorgado a unos cuantos empresarios privados en forma de concesión del espacio radioeléctrico nacional. No es gratuito que entre los círculos académicos e intelectuales a la televisión se le despreciara e inclusive se le satanizara con epítetos peyorativos, de los cuales el más habitual se regodeaba al describirla como la caja idiota. Pese a ello, la televisión, para bien o para mal, acompañó mi formación y la de mi generación y la de muchos más, como una presencia inexorable, de la cual casi nadie escapaba, ni siquiera esos críticos e intelectuales que tanto la odiaban y ridiculizaban con sus arrogantes desdenes. Como es natural suponer, algunas cosas, con el transcurrir del tiempo, fueron cambiando paulatinamente. Otras, por desgracia, siguen igual o peor. Un avance se dio cuando el Instituto Politécnico Nacional decidió lanzar un nuevo canal al aire. El Canal 11 empezó sus transmisiones con un rango de cobertura y un presupuesto mínimos, por lo cual su nivel de penetración entre la gente era equivalente a esa precariedad. Sin embargo, su creación, que data de 1959, tiene mérito, puesto que fue un primer paso para dotar a la oferta televisiva mexicana de un contrapeso ante la superlativa dominación del espectro comercial de este medio audiovisual. A través de un canal que no pretendía lucrar y cuyos objetivos principales se ceñían a las aspiraciones de ese instituto de contar con una vía para fomentar la ciencia, la tecnología y la cultura del pueblo de México, el 11 buscó oxigenar un poco el enrarecido ambiente prevaleciente. El sentido de esta conferencia no es hablar de la historia de la televisión mexicana, aunque es evidente que siempre es necesario establecer un marco histórico mínimo para contextualizar nuestras ponencias. Por ello, solo recordaré rápida y de manera breve la evolución que siguió a lo que hasta ahora he narrado. Un momento culminante en términos tecnológicos
se presentó cuando la televisión a colores irrumpió en la escena, se popularizó y desplazó a los viejos aparatos en blanco y negro que pronto se volvieron obsoletos. Fue algo parecido a lo que en la actualidad ocurre con las célebres pantallas planas digitales que han evaporado la anterior tecnología al grado de que ya se prepara el llamado apagón analógico. Hoy, es curioso, a estos aparatos ya no se les llama teles y en cambio se les clasifica dependiendo de sus funciones integradas como pantallas inteligentes, aunque sigan proyectando la misma mugre en alta definición. Regresando al asunto del color, es evidente que este elemento dio un nuevo y definitivo impulso al medio al hacer más atractivas las imágenes. Todavía recuerdo con cierta nostalgia aquellas cortinillas que proyectaban fotos fijas con música de fondo, cuyo propósito era darle tiempo suficiente a los televidentes para que ajustaran las tonalidades cromáticas de sus pantallas. ¡Ah, qué tiempos aquellos! En fin, luego apareció el Canal 8, que después se convertiría en el actual Canal 9, y también surgieron, no recuerdo en qué fecha, aunque creo que fue en 1968, el Canal 13, al cual se asoció un poco después el 7. Estos dos canales, conocidos entonces como Imevisión, pertenecieron al Estado mexicano, que los tuvo que vender a su actual dueño, que es Televisión Azteca. Tema paralelo fue el surgimiento de la televisión por cable y los posteriores sistemas de paga que agrandaron la cantidad de canales hasta niveles inauditos. En fechas recientes, el modelo de televisión abierta, como ya dije, se ha venido modificando ante la fuerza de Internet y de la tecnología digital con las cuales debe competir y adaptarse. Otra iniciativa afortunada la propiciaron un grupo de intelectuales que presionaron al gobierno para que se fundara un nuevo canal cultural. El Canal 22 nació hace 20 años. Al principio hubo reticencia hacia él y muchos escépticos dudaron de su eficacia y utilidad pública. Creo que fue la actriz Jesusa Rodríguez a quien podemos atribuir la ingeniosa afirmación que decía, la cito de memoria, el 22 se ha hecho para duplicar el aburrimiento que provoca el Canal 11. Lo cierto es que ese par de canales han mejorado bastante y son una alternativa viable para encontrar opciones de mayor calidad que las que brinda el resto de la televisión abierta, aunque también es verdad que ninguno de ellos representa mayor problema para las televisoras comerciales que siguen acaparando a la mayoría de la audiencia. Para todos aquellos que circulábamos bajo el signo infamante de estar siendo presunta o literalmente embrutecidos por el poderoso influjo de una caja idiota, descubrir de pronto que en el susodicho aparato existían algunos reductos, por minúsculos que fueran, donde había cabida para la inteligencia, el arte y la cultura, resultó gratificante y estimulante. Fue como hallar un bálsamo que aminoraba, así fuera levemente, el hartazgo de permanecer atorados en el marasmo gris y opaco de la mayoría de lo que hasta entonces habíamos visto en la televisión. Es así que en el Canal 11 tuve la oportunidad de ver por primera vez una serie de documentales culturales que me fascinaron. Por supuesto, para seguir el hilo de cada programa, uno tenía que ajustar su agenda a los horarios que establecía el canal para proyectar cada capítulo, y eso en ocasiones resultaba un poco incómodo, con todo y que se pasaban en horas muy accesibles. Todavía no se estilaba repetir cada emisión un par de días después, y desde luego las videocaseteras caseras aún no aparecían en el mercado, así que no había manera de grabar nada por parte de los usuarios particulares. Fue sorprendente escuchar y ver en la tele lo que a mí en aquellos años me parecía un viejecito afable y erudito, que con su astucia y su don de ubicuidad nos trasladaba por los intersticios de la cultura en una serie de programas que se grabaron en 27 países del mundo. Ahora comprendo que él era un hombre que en esos años rebasaba por poco mi presente edad. Me refiero al doctor Jacob Bronowski, quien condujo e ideó la serie de la BBC conocida como El Ascenso del Hombre, en la cual este experto podía disertar sobre las ruinas arqueológicas más antiguas del planeta, así como abordar el humanismo renacentista o discutir algunos aspectos de la teoría de la relatividad de Einstein
todo con la misma sencillez expositiva y lógicamente no carente de rigor académico, que nos cautivaba a la mayoría. Su manera de difundir el conocimiento a un público masivo demostró que la cultura no tenía por qué estar reñida o escindida del entretenimiento. La televisión también podía ganar audiencia ilustrando a la gente, y Bronowski apostaba a que el esfuerzo acumulado, inherente a la sabiduría del género humano, nos conduciría por una senda de continuo mejoramiento y crecimiento. Eso explica el título de la serie. Algunos han descrito este tipo de divulgación como una especie de humanismo cientificista, si acaso cabe usar ese término para acotarlo. Los 13 episodios que conforman esta formidable antología siguen siendo hoy muy aprovechables. En un tono más exquisito y suntuoso, pero igualmente apegado a un guión muy bien pensado y estructurado, el lord inglés Sir Kenneth Clark nos abrió las puertas de los palacios, las catedrales y los grandes museos europeos y nos condujo como un guía privilegiado por las mejores colecciones de arte del mundo occidental. Partiendo de su visión personal, es decir, desde una óptica eurocentrista, este erudito tuvo el acierto de compartir su sutil refinamiento con las masas, por medio de los 13 capítulos que constituyen su famosa serie titulada Civilización, que igualmente fue producida por la BBC inglesa en el año de 1969. En el Canal 11 de México, estos programas se transmitían doblados al español. En el caso de este último al que me he referido, la narración que se escuchaba era emitida por la bien modulada voz del extinto actor Claudio Brook, la cual quedaba como anillo al dedo para la ocasión. Habrán de disculpar mi despistada memoria, pero fue hace ya tantos años que vi estos programas que no me acuerdo cuál de ellos se transmitió primero en la televisión de nuestro país. Por fortuna, se editaron sendos libros con magníficas imágenes y textos sobre estas series que sirven para resguardar en letra los aspectos medulares de estas emisiones televisivas. Además, hoy es posible adquirirlas en DVD, pero por desgracia, hasta donde sé, sin doblaje ni subtítulos en español. Creo que hasta se pueden conseguir en YouTube. De lo que ya tengo algo de mayor conciencia y recuerdo con más claridad, porque era ya yo un adolescente y no un niño, es otra serie que marcó en buena medida mi gusto por el arte moderno. En contraste con la solemnidad y la elegancia de Lord Clark, un muy joven crítico australiano, Robert Hughes, aparecía en pantalla de manera desgarbada, en ocasiones un poco desaliñado y fachoso, pero sus formulaciones y su selección de obras a estudiar eran formidables y resultaban siempre brillantes, lúcidas y amenas. Gracias a su serie El Shock de lo Nuevo, en mi juventud pude comprender mejor el sentido del arte contemporáneo. Con argumentos ágiles e incitadores, Hughes resolvía y analizaba cada capítulo con reflexiones agudas y dinámicas que alentaban en el espectador el cultivo de un espíritu crítico en torno a las obras de arte. Esa serie se dobló al español y también pasó por Canal 11, pero hasta donde alcanzo a columbrar en mi mente, la pronunciación que hacía el locutor de los nombres de algunos de los artistas que ahí se revisaban no era muy convincente, lo cual no impedía que la calidad de los programas se viera mermada. Hughes hizo después otros ensayos televisivos que se adosaron a sus libros y a su extensa labor publicada en la revista Time, en la que trabajó durante varias décadas. Uno de esos trabajos es una relevante reflexión sobre la obra de Francisco Goya, y el otro es un documental que ha quedado como testimonio póstumo de este conspicuo crítico. Pienso ahora en La muerte de la Mona Lisa, en el cual Hughes externa su malestar ante el estado actual del arte y denuncia los abusos que la mercantilización extrema del mundo, de las subastas y de las galerías de lujo han sometido a ciertas piezas de arte, desvirtuando así su verdadero valor cultural. Es una pena que el señor Hughes haya fallecido tan desanimado y deprimido ante lo que veía que ocurría en el entorno cotidiano en el que durante tantos años se desenvolvió con singular agilidad como un punzante y robusto observador y comentarista
de los fenómenos artísticos emanados desde el ámbito de las artes plásticas. En sintonía con este último documental que he mencionado, hay otro programa que aborda el mismo tema desde una óptica similar que se llama La burbuja del arte contemporáneo, conducido por el periodista Ben Lewis, que puede ser rastreado en YouTube. La lista de documentales que se ocupan de estudiar el arte es, por fortuna, hoy en día muy extensa, y las formas de acceder a ellos se puede hacer no solo a través de la televisión, sino mediante otros formatos o por medio de Internet. Mencionaré algunos otros que me han parecido estupendos. Desde luego, El poder del arte de Simon Schama es uno de ellos. Los detractores de este crítico inglés, avecindado desde hace más de 2 décadas en Nueva York, suelen intentar mofarse de él comentando que Schama es el Barry Manilow de la historia del arte. Es cierto que los programas que hizo sobre Caravaggio, Bernini, Rembrandt, David, Turner, Van Gogh, Picasso y Rothko fueron muy exitosos y se vendieron bien. ¿Pero es que acaso el éxito comercial es sinónimo de baja calidad o demerita el análisis del arte? En mi opinión, Schama ha demostrado lo contrario con esos espléndidos trabajos realizados para la televisión, de nuevo producidos por la BBC. Un caso muy peculiar y de algún modo curioso es el de la hermana Wendy. ¿Quién podría imaginar que una monja nos daría una visión tan refrescante del arte del pasado y también del arte contemporáneo? Pues esta simpática religiosa, con su delicada voz y su frágil apariencia, ha hecho varios juicios muy contundentes de algunas obras que la han conmovido y los ha presentado en la televisión vestida en hábitos. Otros historiadores y críticos como Michael Woods, Valdemar Januszak, Nigel Spivey, Tim Marlowe, Phil Grabsky, James Burke y otros, han producido, dirigido o narrado diversos documentales muy sobresalientes sobre el arte, la música, la arqueología, la tecnología y otros temas. Mención aparte merecen, en mi opinión, la galardonada serie que se titula The Private Life of a Masterpiece, producida nuevamente por la BBC, y una enciclopedia de pintura magnífica de la televisión francesa que se llama Palettes, de Alain Jaubert, que es muy notable por la manera en la que este autor desmenuza y describe cada cuadro. En relación a la historia del diseño, me atrevería a recomendar una serie titulada The Genius of Design, sí, adivinaron, también producida por la BBC inglesa. Para no dejarle todo a esta televisora, debo dar crédito al filósofo Roger Scruton y su ensayo televisivo Beauty, del cual existe en paralelo un interesante libro que lleva el mismo nombre. Ese programa fue producido por la BBC, pero la de Escocia, y se localiza con facilidad en YouTube. Entonces ya ven que la BBC está siempre metido en este rollo. Por cierto, en estos días, el Canal 22 está transmitiendo la extraordinaria y exhaustiva serie Historia del Cine, una odisea, del irlandés Mark Cousins, y esa sí, ya no la produjo la BBC. No me acuerdo bien quién la hace, pero esta no es de la BBC. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y en México qué se ha hecho sobre este tema? La respuesta es que si bien en nuestro país, a mi juicio, no hemos alcanzado aún el nivel de producción e investigación de algunos de los programas que he comentado previamente, no tenemos el nivel de la BBC, sí hay un conjunto de esfuerzos muy rescatables que ha auspiciado el CONACULTA, o sea, el Consejo para la Cultura y las Artes, para mostrar el quehacer de nuestros creadores. Y en justicia hay que decir que la serie El Alma de México, producida por Héctor Tajonar para Televisa, es un recorrido amplio y meritorio por la historia del arte mexicano, en el que participó nada menos que Carlos Fuentes como presentador de esa fascinante travesía de más de 30 siglos. Hay otros casos de documentales valiosos que ahora no me detendré a comentar por falta de tiempo, pero hay uno de la Bauhaus, hay uno de David Hockney, hay uno de Milton Glaser, uno de Gerhard Richter, hay muchísimos actualmente, ¿no? Y también hay una serie muy valiosa de los que hicieron nuestro cine en el caso de los documentales mexicanos y también documentales políticos. Si ustedes me lo permiten, quiero terminar con una pequeña reflexión en relación al consumo cultural local. México es un país lleno de paradojas. Se afirma con estadísticas duras que los mexicanos no leemos,
y sin embargo nuestro país organiza año tras año la mayor y quizá mejor feria del libro de Hispanoamérica y también una de las mejores del mundo, considero yo, como es conocido, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la famosa FIL. Una nación que no lee promueve una de las reuniones más trascendentes para el círculo de los libreros. ¡Qué extraña ironía! ¿Cómo explicarla? También, ¿cómo entender a su vez que un país que surte a su población con un número elevado de buenos museos, de festivales artísticos y culturales de alta calidad como el Cervantino, que provee dos importantes canales culturales y, en fin, que en resumidas cuentas se ha preocupado históricamente por la difusión cultural a través de diversas instancias públicas y privadas, no haya logrado que amplios sectores de la población tengan una avidez por cultivarse? Yo no tengo explicación para estas interrogantes, pero estoy consciente de que la mejor manera de acercarse al arte y la cultura es yendo a las fuentes directas, es decir, acercándose a las obras mismas. Eso se hace leyendo a los poetas, ensayistas, historiadores y novelistas, visitando los museos, acudiendo al teatro, participando en los múltiples conciertos, mirando cine de calidad. Hay que identificar y discutir las teorías del arte conociendo a sus numerosos críticos. Me queda claro que a la par de todas las anteriores alternativas citadas, los documentales son una buena opción y un género y una herramienta atractiva para extender la narración estética del arte. Todo ello redundará, en mi opinión, en un enriquecimiento de nuestra cultura para hacer más plena nuestra vida. Gracias.